bienvenidos a este glorioso matutino. Hoy nos vamos a dar un banquete con la palabra del Señor. Ubique por favor su Biblia en Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Estaremos estudiando versículo 25 hasta el final, que es el 31. Y continuaremos con el capítulo 2 desde el 1 hasta el 14. Repito, Primera de Corintios capítulo 1 desde el 25 hasta el 31. Y continuaremos con el capítulo 2 del 1 al 14. Allí nos vamos a dar un banquete hoy con su maravillosa palabra. Adelante, hermano Lester Noriega, evangelista nacional, dándonos la lectura de la Biblia. Amén, amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Señor, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Trae el discernimiento, háblanos a nosotros los que estamos acá en este lugar y a los que nos están viendo y escuchando a través de los diferentes medios de comunicación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. El apóstol Pablo reconocía que lo que era se lo debía al Señor. En Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10 el apóstol Pablo nos dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. Una de las cosas que el Señor me pone en mi corazón cuando me presento delante de la gente, en los estadios y en cualquier parte, sea que hayan bastante o que hayan poquito, le digo: no soy un santo aparecido ni un ángel bajado de Júpiter, no, Señor. Soy un pecador como cualquiera de ustedes, que por la gracia de Dios el Señor me ha rescatado y me tiene aquí. Y hoy estoy aquí, mañana están ustedes. Ustedes son la generación de relé. ¡Yeah! Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando yo le digo eso a la gente, se emociona. Y si hay algún por ahí, así, de eso de estartalado, le digo: hoy estoy aquí, mañana puedes estar tú. Mañana puedes ser tú el que esté aquí predicando. Porque Dios no tiene favorito. Dios no tiene favorito. Mira como dice el versículo 25, día conmigo: porque lo insensato de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio. Es más sabio que los hombres. Que los hombres. Hermano, el Señor no anda buscando grandes títulos, grandes. Mi mamá siempre oraba y ella le oraba a Dios: Dios mío, yo quiero que tú pongas al lado de mi hijo gente preparada, gente bien estudiada, para que me lo ayude. Y ella se fue con el Señor con ese pensamiento. Pero un día le digo a mi hermano mayor, que ya está con el Señor también, le digo: Rubén, mi mamá siempre oraba esta oración: Señor, ponle a mi hijo al lado gente bien preparada, para que lo ayuden. Y mi hermano mayor era un hombre práctico, me dijo: ay, Jaimito, ¿y quiénes son los que van a la guerra? Los abogados, los médicos, los ingenieros, los grandes estos, los generales o los soldaditos. No, los que van a la guerra son los soldaditos. Me dijo: ¿y por qué no van a la guerra los grandes médicos, los grandes abogados, los grandes? Le dije: no, esos se echan para atrás, eso les da miedo.
¿Y por qué mandan a los soldaditos? Porque el soldadito no tiene miedo. El soldadito es como el mato de agua. Levanta la cola y ¡fum! Se zumba el agua. Me dijo, esa es la gente que tú necesitas. Tú lo que necesitas no son médicos, abogados, ingenieros, sino soldaditos valientes. ¡Yeah! ¡Amén! ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Versículo que estamos repitiendo, que es el versículo 25, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25, diga conmigo, porque lo insensato de Dios. Porque lo insensato de Dios. Pero dígalo fuerte, abra la boca grande así, lo insensato de Dios. Lo insensato de Dios. Es más sabio. Es más sabio. Que los hombres. Que los hombres. Oiga esto, lo insensato de Dios. Cuando yo me pongo a meditar, cómo Dios escogió a Moisés. Moisés era un tartamudo. Moisés era un hombre, amados hermanos, que tenía 40 años huyendo de Egipto. 40 años. Yo creo que hasta el idioma se le olvidaría en parte. 40 años sin hablar hebreo, metido por allí entre los beduinos, pastoreando ovejas, quemado del sol. Y lo escoge Dios para enfrentársele al rey Faraón, la primera potencia del mundo. Y cuando Dios oyó el clamor de su pueblo en Egipto, le dijo a Moisés: Moisés, vete a donde Faraón y le dice, deja salir a mi pueblo. Así dice Jehová, deja salir a mi pueblo. Moisés le dijo, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, escoge a otro. ¿Cómo me vas a mandar a mí si yo no sé hablar? Soy tartamudo. Y Dios le dijo, Moisés, yo seré palabra en tu boca, soy yo el que voy a hablar por la boca tuya. Cuando pienso, amados hermanos, cómo Dios escoge a un Pedro, oiga, escoge a un Pedro, un pobrecito pescador, hombre sin letra, que no tenía letra, pero Dios lo ungió, lo llenó con su Espíritu Santo. Y en el primer discurso de Pedro se entregaron 3,000 hombres en Jerusalén. Zumbó el segundo matracazo. En el segundo mensaje se entregaron 5,000. Ajá, ahora le voy a preguntar a mi Juan. Mi Juan, ¿cuánto da 3,000 más 5,000? Vamos a ver, vamos a contar. 5, 6, 8, papá, da 8,000 personas se entregaron con los dos primeros mensajes que zumbó un humilde pescador del mar de Galilea llamado Pedro. Dios escoge, mis amados hermanos, lo insensato. Quizás usted diga, yo soy la oveja negra de mi familia, yo no estudié. Pues Dios lo necesita para llevar su palabra, para estremecer pueblos y naciones. No tenga miedo, porque es Dios el que va a hablar por la boca suya. Amén. Mira cómo dice la segunda parte del versículo, diga conmigo, y lo débil de Dios. Y lo débil de Dios. Lo débil de Dios. Lo débil de Dios. Es más fuerte. Es más fuerte que los hombres. Oiga, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios escogió en la familia de Isaí, allá en Belén, Dios escogió, no escogió al más grande, al mayor, ni al segundo, ni al tercero. Eran 7 muchachos. Y cuando llegó Samuel allí para ungir al próximo rey de Israel, Samuel vio al grandote y dijo, sin duda, este es el que Dios ha escogido para que reemplace a Saúl, que se echó a perder. Y Dios le dijo, no, señor. Entonces el segundo, que es cuadrado, tampoco. Tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo estoy mirando el corazón de ellos. Y empezaron a desfilar.
y pasaron los seis y el Señor le dijo a Samuel, ahí no está el que yo he escogido. Y él le preguntó, dice, ahí te queda algún otro. Le dijo, el zurrapo, me queda el cachilapo, el último, el que anda por allá con una fonda en la mano y carga en la mano un arpa, y ese vive en el otro mundo con una onda y un arpa, cantando, cuidando la cosa. Ese es el que Dios ha escogido, el más chiquitico de todos, amados hermanos, un insignificante adolescente llamado David. Samuel hizo lo que Dios le dijo, le echó aceite encima, pero le quedaría en la cabeza a Samuel. Será verdad. Contrale. Será Dios que me habló, no será que yo me fui de la mente, de la imaginación. No pasaron muchos días, amados hermanos, que se levantó un inmenso gigante como una mate coco, y ese gigante tenía la boca grande como un barril y desafiaba a los ejércitos de Israel, y el rey temblaba, y los hermanos grandotes de David, que eran oficiales de guerra, temblaban como una gelatina. Y allí llegó Davidito con la onda en la mano y siempre con una canción. Y lo que no hizo el rey Saúl con toda su estrategia, lo que no hicieron los grandes generales, lo hizo el muchachito Davidito con una onda en la mano. Señor, acabó con el oprobio y regresó de allá con la cabeza del gigante. Aleluya. En la mano. ¿Y sabe lo que hizo? Guindó la cabeza del gigante en su tienda, de manera que si venía alguno a echarle broma a David, cuando veían aquella cabezota como la cabeza de un león colgando ahí en la tienda de David, decían, se acabó con los gigantes, no se metan con David, porque Dios está, sí, con Señor. David. Dios está con David. Y se trajo la espadota de David y la guindó en su tienda. Aquí la cabeza del gigante Goliat, y allá la espada de Goliat. Hermano, esa espada representa la palabra de Dios. Amén. Y esa cabeza de Goliat, dice la Biblia que en breve quiere decir ahora mismo, el Dios de paz aplastará al diablo debajo de nuestros pies. Usted, si usted es chiquito, si usted es una persona que no tiene, no le tenga miedo al diablo, porque el que está con nosotros es el Dios de David. Amén. Es el Dios de Moisés. Es el Dios de Pedro. ¡Yeah! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 26, mire como dice el 26, diga conmigo, pues mirad. Pues mirad. Ajá, ¿qué es lo que vamos a mirar? Diga conmigo, hermanos. Hermanos. Vuestra vocación. Vuestra vocación. Que no sois muchos sabios. Que no sois muchos según sabios. La carne. Según la carne. Ni muchos poderosos. Ni muchos poderosos. Ni muchos nobles. Nobles. Hermano, si uno mira alrededor en la congregación, lo que ve es pura gente humilde. Ahí ve a Tello con la cara grandota, así como la luna. Ve a Juanita al lado. Ve por allá el hermano Henry Aldana. Por allá ve al hermano Emilio Pérez. Por aquí veo al hermano Lester. Por allá veo a Israel, el topochero del Señor. Gloria a Dios. Allá veo a Juancito. Juancito Junior. Por aquí veo a mi Juan. Por allá veo a José David, a Juanita. Y yo digo, ¿dónde están los grandes generales? No, no. Esos están en otra cosa. Aquí está el ejército de Jesús. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo, Él. Apunta.
apunten hacia arriba, digan, Él levanta del polvo, levanta del polvo al pobre, y al menesteroso, lo alza del mular para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de este mundo. Es Él el que levanta, mis amados hermanos. No son los títulos, no son las cuentas bancarias, no son los grandes edificios, los grandes rascacielos. No, no, no. Él es quien levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. Si usted es el cachilapo en la escuela, usted es el cachilapo en su barrio, en su familia, la oveja negra, sepa que Dios lo tiene apuntadito, apuntadito, para levantarlo con los príncipes, amén, de su pueblo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuerte, dígalo fuerte. Sino que lo necio del mundo, escogió Dios. ¿Para qué escogió Dios a lo necio del mundo, mi Juan? Para avergonzar a los sabios. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los fuertes. Para avergonzar a los fuertes. A los fuerte. Él escoge, hermano, mire, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Es Dios el que escoge, es Dios el que escoge. Si por fuera por nosotros, hermano, nosotros escogeríamos, no juegue, escogeríamos puro cuarto bate, jonronelo, goleadores. Pero el Señor, hermano, escoge lo menospreciado y lo vil para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Esta mañana nos explicaba nuestro hermano Bambela ya en el altar familiar, y él decía, cuando Dios llamó a Gedeón, fue en tiempo difícil, cuando los madianitas tenían pisado a los hijos de Israel, y Dios va y escoge a un muchacho, hermano, que estaba soplando el trigo, zumbado el trigo para sacarle la paja, para sacarle la escoria. Y ahí se le presenta el Señor y le dice, Gedeón, Gedeón, levántate porque te he escogido para libertar a mi pueblo. Le dice, yo soy el zurrapo de esta familia, yo soy el último. Le dice, yo te he escogido a ti, Gedeón, te he escogido a ti. Y él dijo, bueno, si de verdad usted me ha escogido, yo tengo por aquí un pañuelo, yo voy a poner mi pañuelo en el campo y que se moje el pañuelo, pero que no se moje el resto de la tierra. Hermano, y esa noche Dios lo hizo así, exprimió ese pañuelo, no hombre, y el vaso de agua, bastante agua dentro del vaso, no le voy a exagerar. No le voy a decir que se botó el vaso, no, pero ahí cayó el agua del pañuelo, cayó en el vaso. Y él le dijo, Señor, ¿para qué? Para que mi cabeza no me vaya a traicionar dudando, yo voy a poner el pañuelo esta noche, que se moje toda la tierra, pero que no se moje el pañuelo. Hermano, y esa noche llovió, pero mire, eso, y cuando fue al pañuelo, se quitó el pañuelo, se quitó, sin una gota de agua. Y Dios le dijo, prepárate porque vas a salir al encuentro de los madianitas. Y él inmediatamente convocó al pueblo y 32,000 se le pusieron a la orden. Y Dios le dijo, no, Gedeón, eso es demasiado. Si tú vas con ese pocón de gente, vas a creer que la gloria es de los que están contigo, del número. Aunque viene un ejército como la arena del mar, eso es demasiado gente. Dile a los que tienen miedo que se vayan. Se fue una cantidad. Dile a los recién casados que se vayan. Otro pocón de gente. Dile a los que tienen casa nueva y no la han estrenado que se vayan. Otro pocón de gente. Los que tienen siembra, los que tienen conuco, que se vayan a su sembradío. Hermano,
se le fueron ese día 22 mil, le quedaron 10 mil. Dios le dijo, todavía es demasiado. Luego le dijo, vamos a probarlo. Y se los llevó 3 días de camino sin beber agua. Y cuando llegaron junto al arroyo de Enjarot, el Señor le dijo, diles que beban agua. Y la mayoría se zumbaron de cabeza, mientras que habían unos poquitos, 300, que agarraban el agua y estaban vigilantes, mirando alrededor. Y le dijo, ¿qué estás viendo? Le dijo, bueno, ya los conté, hay 300 que están bebiendo el agua así, están pila, están mosca. Le dijo, con eso voy a librar al pueblo de Israel. Dile a los otros que se vayan también. Y se fueron 9.700. Total, le quedaron de 32.000, le quedaron solamente 300 hombrecitos. Así como el cielito. Amén. Que ¡gloria a Dios! Sí. Estrago en medio de los madianitas, amados hermanos, huyeron avergonzados, se mataban unos contra otros. Y seguramente que Gedeón, mirando aquella mortandad, ellos mismos hicieron el trabajo. Seguramente que Gedeón diría, tú lo has hecho, Jehová, tú lo has hecho. Grande es tu nombre. Le dio la gloria al Señor. No a los 32.000, no a los 10.000, sino al Señor que está en el cielo. Reconoció que ni siquiera los 300 tuvieron nada que hacer. Todo, absolutamente todo, lo hizo el Señor. Hermano, cuando hoy yo veo el crecimiento de la luz del mundo en los 5 continentes. Cuando yo leo en el portal que hemos tenido más de 1.000 millones de visitas, yo digo, Señor, esto, así como Gedeón, yo me emociono, yo digo, esto lo ha hecho el Señor. Esto no lo hemos hecho nosotros, sino el Señor. A Dios sea la gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muy bien, continuamos con esta enseñanza. La verdad es que muy hermosa la enseñanza, y saber que Dios es el que escoge, que Dios es el que elige. Nosotros no debemos ponernos bravos ni enojarnos cuando el Señor escoja a otra persona en vez de nosotros. Para continuar esta enseñanza me corresponde el verso 28 al 31 del mismo capítulo 1 que estamos estudiando. Ya estamos terminando el capítulo. El verso 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Bien, continuando con lo que decía nuestro pastor, nuestro hermano Puertas, hablando de aquellos grandes hombres que Dios escogió, Dios llamó para hacer grandes obras. Mencionó a Moisés, que era un tartamudo, mencionó a Pedro, un pescador, mencionó a David, que era pastor de ovejas, el menor de los hijos de Isaí, mencionó a Gedeón, que estaba por allá escondido, y todo esto el Señor los llamó. Pero si nosotros siguiéramos enumerando, mire, fíjese, también faltó Samuel, un niño al que el Señor lo llamó y no conocía la voz de Dios, y Dios lo escogió para que llevara una ardua labor. Fue el que ungió al rey Saúl, fue el que ungió al rey David. Este hombre, el último de los jueces, Samuel, Dios lo escogió para hacer una gran obra en el pueblo de Israel. Escogió a hombres como Isaías, que él mismo se catalogó como una persona inmundo de labio. También escogió a Jeremías, un niño,
no tenía conocimiento, dice que no sabía hablar. Sin embargo, Dios los escogió para hacer grandes labores. Cuando nosotros vemos las características de cada uno de estos hombres a simple vista, nosotros no lo escogeríamos para hacer una labor grande o una ardua labor. Nosotros escogeríamos una persona capacitada o una persona con experiencia. Cuando una persona va a buscar trabajo, lo primero que lleva es su hoja de vida y se la presenta allí el administrador de la empresa, le presenta la hoja de vida y él, de acuerdo a su hoja de vida, se da cuenta si está capacitado para la labor de la empresa o si no está capacitado. Si no está capacitado, le dice: mire, esté tranquilo que yo lo llamo, venga dentro de 15 días o deme el número de teléfono que yo lo llamo. Ya está aquí en la hoja de vida, bueno, esté atento que nosotros lo vamos a llamar. No lo escoge, ¿por qué? Porque según la hoja de vida no está capacitado. Sin embargo, Dios no está viendo su fuerza, Dios no está viendo sus conocimientos, Dios no está viendo lo que usted es en el exterior, sino que ve su corazón y ve si usted está dispuesto a esta ardua labor. ¿Cuál es la labor hoy día? De llevar el evangelio de Jesucristo, de predicar la palabra del Señor. Y el Señor capacita y da experiencia a aquellas personas que escogen. Les comenté de Samuel, de Isaías, de Jeremías, pero para hablar de esto nosotros tenemos que también leer en el libro de Marcos capítulo 3 verso 3 al 19, de ver y darnos cuenta cómo el Señor escoge a lo que Él quiere. Dice en el verso 13: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, fíjese, a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerge, a estos hijos del trueno, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, fíjese, él estaba escogiendo a los que iban a estar allí a su alrededor, eran 12, pero de entre esos 12 el Señor hizo una elección más, escogió a 3 más, escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan para que vivieran experiencias aún mayores, como en el momento de la transfiguración, como en el momento cuando resucitó a la hija de Jairo. Pero eran ellos 3 los que estaban allí en esos momentos de experiencias sobrenaturales. De manera que nosotros no debemos ponernos bravos cuando el Señor escoge a alguien quizás con mayor capacidad que nosotros. El Señor da capacidad a aquellos a que escoge. El Señor capacita. Si tú eres una persona que tienes en el deseo, ese deseo ardiente de servirle al Señor, valga la redundancia, es porque el Señor ha puesto en usted el querer como el hacer. Ahora ríndase las manos del Señor para que el Señor lo utilice de una manera sobrenatural, y usted va a ver milagros poderosos, usted va a ver señales poderosas, porque el Señor, a quien llama, da autoridad sobre las enfermedades, da autoridad sobre los demonios. Usted es una persona a quien Dios ha elegido, así que ríndase a las manos del Señor. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cielito, Dios es el que escoge. 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 No somos nosotros. No somos nosotros. Sino Papa Dios. Sino Papa Dios. Nosotros lo que hacemos es orar al Señor. Señor, ¿quién quieres que sea el diputado por Portuguesa? Amén. Diga conmigo, Él pone reyes. Pone reyes. Y quita reyes. Y quita reyes. Él escoge. Escoge. Él llama. Él capacita para que la gloria sea de Él y no. No. De nosotros. ¿Estás de acuerdo, cielito? Sí. ¡Yeah! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, continuamos con este estudio de la palabra del Señor, verdaderamente dándonos un banquete la mañana de hoy con la Biblia. Abra su Biblia. Si algo nos caracteriza en este programa, es el estudio de la palabra de Dios. Hay gente que tiene la Biblia pero lee y no entiende. Esta es una oportunidad de leer y entender la palabra de Dios. Cada mañana estamos aquí a través de estos matutinos y leemos versículo por versículo
capítulo por capítulo, hasta llegar al final de cada libro o de cada epístola escrita por los diferentes escritores de la Biblia. Así que seguimos disfrutando de esta palabra. Dice, pasemos ahora al capítulo 2. Fíjese que ya terminamos el capítulo 1 de Primera de Corintios. Pablo mandándole esta carta a la gente de Corinto. Ellos recibieron la carta y hoy esta carta quedó plasmada en la Biblia también para ayudarnos a ver las cosas del punto de vista como Dios quiere que la veamos. Capítulo 2, versículo 1 y versículo 2 dice, empezamos ahora con proclamando a Cristo crucificado. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vaya mi mensaje hoy a los predicadores, a la gente que le gusta llevar un mensaje, llámese a pequeños, medianos o grandes asambleas, grandes públicos. Es una forma sencilla de presentar un mensaje. Cuando el locutor o el predicador lleva un mensaje con muchas palabras rebuscadas, entonces normalmente el pueblo queda confundido. Dígame los que aparecen después de salir del estudio de la teología y de la homilética y de todas estas cosas y aparecen en la congregación, una congregación sencilla. Hablando en griego. Aparecen hablando en griego y el original del arameo y el original del hebreo. Ay, no, 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 hermano, la gente queda confundida porque nosotros lo que hablamos es español, no hablamos ni arameo, ni hablamos griego, ni hablamos latín. Nosotros lo que hablamos es palabras del pueblo, lenguaje coloquial. Una de las cosas que impresionaba al público de aquel entonces que tenía al frente a Jesús era su forma sencilla, aunque era Dios hecho hombre, sin embargo no trajo un lenguaje que no lo entendían, al contrario, él se daba a entender con su forma de hablar. Si estaba entre los pescadores, entonces les decía, yo quiero a ustedes hacerlos pescadores de hombre. Si estaba entre los agricultores, entonces les hablaba y les decía, el sembrador salió a sembrar y agarraba la semilla y la lanzaba. Una parte cayó entre pedregales, otra parte cayó junto al camino, otra parte cayó entre espinos, pero una parte cayó en buena tierra. Y esa parte que cayó en buena tierra llevó muchos frutos. Lo que cayó entre pedregales salió el sol. Y como el sol calienta la piedra, aunque echó raíces, pero esas raíces se secaron porque fue tanto el vapor que la secó. ¿Quién no va a entender un mensaje de esa forma? Creo que desde el más pequeño hasta el más grande, desde el intelectual hasta el que no es intelectual, entendían lo que Jesucristo quería transmitir en su mensaje. Creo, hermano, que esta lección tenemos que aprenderla. Si quieres tener éxito como predicador, si quieres tener éxito en tu mensaje, habla con un mensaje sencillo, habla con palabras del pueblo, que el grupo de personas pueda entenderte. ¿De qué vale que tú le hables a ellos de homilética? Se cuenta, papá, usted siempre cuenta de una persona que salió de ese estudio de la teología y llegó a la congregación y les dijo en la congregación, vengo estudiado, vengo con homilética, vengo con teología, vengo, y empezó a hablarle, hermano, de todas esas cosas, y se levantó una viejita y le dijo, no se preocupe, hijo, que aquí Cristo sana todas esas cosas, el Señor las sana. Ella cree. Hasta la homilética la sana el Señor. Ella creía que era una enfermedad, que el hombre estaba enfermo. No, no, es el estudio de entender las cosas divinas, las cosas de Dios. Hermanito, lo más sencillo, me llama siempre la atención mi padre, no porque sea mi padre y porque esté presente, pero su forma tan sencilla para hablarle al pueblo. Puede tener, hermano, un escenario donde están grandes estudiosos,
o donde está, hermano, un pueblo gigante con miles de personas, pero su forma sencilla de transmitir un mensaje que todo el mundo lo entiende. Otra de las cosas que sorprende también en la vida de Jesús es que hasta los niños querían estar con él para escucharlo. Si tú le hablas a un niño con palabras tan rebuscadas, el niño no te va a entender. Pero si tú le hablas al niño de una palabra sencilla, de una palabra, con unas palabras que él puede entender, entonces vas a tener éxito en tu mensaje. Que Dios nos bendiga. El apóstol Pablo le decía a los de Corintios, le decía: así que, hermanos, cuando fui entre vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabia sabiduría, sino que me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Atención a esto, no estoy en contra de los que estudian, de la gente que se dedica al estudio de la teología o a cualquier estudio. Dele para adelante, si Dios lo llamó para estudiar, también se necesitan personas que sepan hablar, personas que sepan manejar todo esto, porque hay un público que de repente hay que hablarle, ¿verdad?, de esa forma. Pero lo más común, y dijo Cristo que el evangelio era anunciado entre los pobres, porque él vino a los grandes, a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todo el que le recibió, entonces les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y que nuestra predicación sea sencilla, que podamos calar en el corazón de los oyentes. Que Dios te bendiga. Yeah. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, continuamos con este estudio maravilloso de la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 2, me corresponde el versículo 3 y versículo 4. Dice así: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Qué humildad, qué sencillez del apóstol Pablo, que estuvo entre nosotros, estuvo entre el pueblo con mucha humildad, con mucha sencillez. Qué tremendo es que ver muchos pastores hoy en la actualidad que se hacen su oficina y se esconden y andan todo el tiempo entre el aire acondicionado, les gusta meterse entre el pueblo. Hemos estado, no es por exaltar ni alabar, porque toda la gloria sea del Señor, a nuestro hermano pastor, el hermano Puerta, que cada vez que llega a una actividad no llega escondiéndose, se mete entre la gente, brinca, salta con nosotros, aplaude, dice gloria a Dios. Eso lo hemos aprendido de los apóstoles del Señor. El apóstol Pablo se metía entre la gente con mucha sencillez, con mucha humildad. Dice el versículo 4: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así es que nosotros tenemos que llegar a cada uno de los lugares donde somos llamados, donde somos invitados, con demostración del poder de Dios, no con humana sabiduría, sino entendiendo que el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros es que prediquemos la palabra del Señor con poder. ¿Cómo es predicar la palabra del Señor con poder? En una oportunidad el apóstol Pablo dijo: voy a vosotros, los voy a visitar, pero no voy a conocer el palabrerío que hay en ustedes, sino el poder de Dios. ¿Cómo es el poder? Hay personas que tienen mucha elocuencia, hablan muy bien, se expresan muy bien y parece que estuvieran hablando con autoridad, con fuerza, pero resulta que en su palabra no hay poder. ¿Por qué no hay poder? Porque cuando están hablando acerca del pecado, acerca de guardarse para el Señor, la gente que está en el público, la gente que está por allá atrás dice: tan bonito que habla, ojalá cumpliera lo que está diciendo. Allí se pierde el poder de la palabra. Pero qué maravilloso es que lo poco que nosotros podamos decir, lo digamos con vivencias, con ejemplos, que nuestra conducta sea intachable delante de los hombres, que el vecino, que el hermano, que el amigo que nos está escuchando pueda decir: sinceramente, ese es un hombre de Dios porque yo lo conozco. Allí es donde está el poder, no en la mucha palabra, no en el mucho conocimiento, no, es que nosotros hablemos con ejemplos, que nosotros seamos ejemplo vivido a la sociedad, a nuestros vecinos,
camino, que la gente vea que realmente nosotros somos hombres y mujeres de Dios, que nos hemos consagrado para el Señor, y todos puedan decir: yo creo lo que dice el hermano. En una oportunidad se acercó un compañero de trabajo y me dijo: ¿cuándo tú eres cristiano? Bueno, yo que recuerde, como a los 5 o 6 años confesé, pero yo soy nacido en un hogar cristiano. Ya tengo 35 años caminando con el Señor. Y llegó y se me acercó y me dijo: usted sí creo, porque usted nació en el Evangelio. No, no, no es que vas a creer en el hombre. Nosotros no estamos predicando aquí a hombres, estamos predicando a Jesucristo. Si yo lo convenzo a usted con las bonitas palabras y diciendo que yo sí soy santo, cuando yo no esté, usted se va a descarriar. Pero cuando nosotros predicamos al Señor Jesucristo, predicamos bajo la unción del Espíritu Santo, así no esté el pastor, así no esté el hermano Puerta, no esté el hermano Juan Van, usted va a perseverar porque usted ha creído en Jesucristo. Yeah. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Ándale, Juan, ándale! Y como venimos hablando, Dios ha llamado a gentes ordinarias, gente sencilla, para hacer una obra extraordinaria. Dios llamó a Moisés, una persona que, decía nuestro pastor, 40 años. Él al principio dice que era poderoso en palabras porque estaba en el palacio. Pero cuando se fue 40 años pastoreando ovejas, yo creo que ya hablaba como una oveja. Ya decía, amén. Entonces, pero Dios lo llamó. Dios llama al anciano, llamó a Abraham de 100 años para darle hijo. Llamó a un niño prácticamente que era David para ser rey de Israel. Dios no puso a su hijo Jesucristo en una cuna de oro donde habían pura gente intelectual. No, una simple campesina y una persona que trabaja con madera. Allí fue donde el Señor Jesucristo nació, en un pesebre. Entonces, estimado amigo, si el Señor durante todas las edades ha estado usando gente ordinaria, humilde, sencilla, ¿por qué se va a detener ahora? Dios desea usarte a ti. Dios desea hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria, sencilla, como usted y como yo. Vamos a creerle al Señor que hay una bendición para tu vida. ¡Que Dios te bendiga! ¡Aleluya! Que Dios te bendiga. Cielito, estás ahí, Cielito. Amén. Bueno, yo les voy a echar un cuento. Les voy a echar un cuento. Una vez vino un candidato, y ese candidato era joven, pero tenía un poco de barba así. Y yo me quedé viéndolo. Y yo le dije: ¿por qué tú tienes ese poco de barba? Parece un conejo, parece un ratoncito. Le dijo: no, es que yo soy muy joven y yo me dejo las barbas para verme un poco viejo. Le dije: no, chico, quítate esa broma. Y, hermano, el hombre se quitó la broma y vino bien bonito, lisito. Yo dije: este es obediente. Obediente el hombre. Este es obediente, que Dios lo bendiga. ¿A quién ama Dios? ¿A los obedientes o a los desobedientes? A los obedientes. ¡Sí! ¡Gloria a Dios! 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 Bien, que toda la gloria sea para el Señor. Me corresponde el versículo 5 y el 6. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Fíjese, acá como Pablo se expresa y se preocupa con el fin de todo, el mensaje es de que la gente conozca a Cristo. Ese es el mensaje de Pablo: presentar a Cristo el resucitado, presentar al Cristo que hay poder. Fíjese como Pablo habla acá: para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría humana, sino en poder de Dios. Cristo es poder. Ese es el final, la finalidad de todo mensaje, que el hombre y la mujer debe presentar a Cristo, porque solamente en Cristo Jesús hay salvación. Vemos la preocupación de Pablo, como Pablo va con, no con sabiduría humana, sino él se preocupó es de conocer a Cristo. Nosotros conocemos a Cristo. Nosotros, donde quiera que nos vamos a parar, vamos a hablar de Cristo. No podemos hablar de más nadie.
Yo donde quiera me paro, hablo de Cristo. ¿Por qué de Cristo? Porque en Él está en mi corazón, en mi vida. En Él he hallado lo que en el mundo no había dado. Hoy por hoy somos lo que somos por la gracia del Señor. Por eso Pablo preocupa presentar a Cristo, porque Él le dio la oportunidad de ser apóstol. Nosotros somos lo que somos por su gracia. Entonces usted que me está oyendo, usted que antes no era, hoy sí es. Yo antes no era, hoy sí soy lo que soy, porque su gracia, su gloria llegó a mi vida. Y donde quiera que estoy presentando, hablo del Señor, hablo de Cristo, porque el mensaje es para que la gente entienda. ¿Qué es lo que esa persona está hablando? ¿De qué está hablando? Estamos hablando de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de Dios de tenernos acá en Guanare y tenernos acá en los matutinos? Es para que la gente que nos están oyendo, que entienda que el Cristo de la gloria no está muerto. Hay gente que cree que Jesús está muerto. No, Él está vivo. Y nosotros estamos siguiendo al que está vivo, porque Él es vida. Y todo aquel que tiene a Cristo tiene la vida. Sí, amigo, el fin del curso es de que Cristo ama y transforma y cambia. Que Dios les bendiga y amén. Dios les guarde. Gloria a Dios. Génesis capítulo 42. Estaremos estudiando el versículo 1 y el versículo 2. Repito, Génesis capítulo 42, versículo 1 y 2. Allí tendremos nuestra conclusión del día de hoy. Nuestro hermano Lester da lectura a la palabra del Señor. Amén. Dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Padre, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Bendícenos en esta mañana, en la conclusión de este matutino. Háblanos en la voz del pastor Jaime Vance Puerta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. ¿De qué estamos hablando? Ahora estamos hablando de que los hermanos de José vienen por alimentos. ¿A dónde fueron a buscar alimento? A Egipto. ¿Y a quién se van a encontrar en Egipto? A su propio hermanito, que ellos por envidia habían vendido como esclavo a los madianitas. Su hermanito había sido llevado como esclavo por envidia. Ellos tenían envidia de José. ¿Por qué? A José lo llamaban el soñador, el soñador, el soñador. Porque todos los sueños que Dios le daba, él los compartía con sus hermanos. Y ellos se llenaban de envidia, de celo, de odio. Ellos decían: otra vez el soñador. Otro sueño que ha tenido el soñador. Ha soñado que unas espigas grandes se inclinaban delante de la espiga más chiquitica. Él lo que quiere decir es que nosotros nos vamos a doblegar delante de él. ¡Ah, José! Te vamos a dar, José, te vamos a dar. No las vas a pagar. Y tan pronto como pudieron, que fue José a llevarles provisión al campo donde estaban pastoreando las ovejas, allí lo agarraron, le quitaron las ropas, lo querían matar. Alguien de ellos dijo: mejor no lo matemos porque es sangre de nuestra sangre, pero vamos a echarlo en la cisterna para que ahí se seque, pero no nos embarremos la mano de sangre, vamos a echarlo en la cisterna. Y echaron a José en la cisterna. No tenía agua, pero sí tenía culebras, cobra. Pero no le hicieron daño porque Dios estaba con José. Y fue, vieron ellos que venían los madianitas, vendámoslo a los madianitas. No sabían qué hacer con José. Lo vendieron a los madianitas por 30 piezas de plata. Llegó a Egipto, pero Dios estaba con él. Empezó Dios a prosperarlo, a bendecirlo. Donde quiera que caía, caía de pie. El Señor estaba con José. Ahora, mis amados hermanos, encontramos a José en gran honra.
es el segundo después del rey en la primera potencia de toda la tierra. Egipto era lo que hoy son los Estados Unidos, la primera potencia del mundo. Ahí estaba José como ministro de Hacienda. El rey le había dicho: en todo Egipto no se moverá ni un dedo sin la autorización tuya, José. Solamente en mi casa voy a mandar yo, pero tú vas a mandar sobre todo Egipto. Vienen sus hermanos, amados hermanos, en medio de hambre, en medio de escasez, en medio de una crisis terrible, donde se estaban muriendo de hambre la gente. Vienen a buscar alimento. ¿A dónde van a buscar alimento? A Egipto. ¿Y por qué fueron a Egipto? Mire lo que dice el versículo 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos. ¿Cómo le dijo Jacob a sus hijos? Viendo que en Egipto había alimento, mi Juan. ¿Por qué os estáis mirando? ¿Por qué os estáis? Ustedes se están mirando la cara unos con otros, como quien dice, nos embromamos, se nos está hundiendo la canoa, estamos muriendo de hambre. ¿Por qué se están mirando la cara unos a otros? Sabiendo Jacob que había alimento en Egipto, porque el padre de familia siempre está preocupado: ¿a dónde hay pañales? ¿A dónde hay batería? Sí. ¿Dónde puedo conseguir un saco de cemento? Mientras que los muchachos están mirando la cara, el padre de familia está preocupado porque falta el poco de leche para el subte. El padre de familia está preocupado porque falta cemento para reparar la casa. El padre de familia es el que está pendiente: ¿dónde hay? ¿Dónde no hay? ¿Dónde se consigue? Y la gente andan de aquí para allá, de allá para acá, buscando lo que necesitan. Jacob le dijo a sus hijos: ¿por qué están ustedes aquí mirándose la cara todo el día, mirándose la cara unos con otros? He oído que allá en Egipto hay alimento. Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que no, para que podamos vivir y no muramos, para que no nos muramos de hambre. Vayan, he oído que allá en Egipto hay alimento, para que no nos muramos de hambre. Déjense de estarse mirando la cara unos a otros. ¡Manos a la obra! La Biblia dice que tarde o temprano el malo será castigado. Ellos que habían odiado a su hermano, que lo vendieron por envidia, que creían que ya se habían deshecho de su hermano, cuando lo montaron en el camello y se lo llevaron, se burlaban de él diciendo: ¡ja, ja! ¿Qué será de su sueño? Él soñaba que nosotros nos íbamos a inclinar delante de él, que se lo lleven para Egipto. Hermano, tarde o temprano el malo será castigado. Ahora van con gran vergüenza, con gran miseria encima. Me parece ver aquellos 11 hermanos de José con las uñas largas, como unos galápagos, peludos, sucios, buscando alimento, con unos sacos viejos, se llevan sus burritos. ¿A dónde van a buscar comida? A donde está José, en gran abundancia. Ahora van a encontrar a su hermano como el dueño de la primera potencia del mundo. Si usted le sirve a Dios, no importa que lo envidien, no importa que lo critiquen, no importa que lo desprecien,
tarde o temprano la bendición de Dios se manifestará en su vida. Amén. Usted será como José en Egipto. Dios lo pondrá en abundancia. Dios le pondrá a usted en eminencia. Amén. Amén, y los amén, que amén. Te envidiaban y te despreciaban tendrán que bajar la cabeza, sí, señor, delante de ti. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha invocado mi nombre. Oiga, usted que ha puesto la confianza en el Señor, usted que deja el hogar y viene al matutino para recibir la bendición de Dios, usted que en su casa, en lugar de estar viendo otras cosas feas, usted mantiene su canal aquí en la bendición de Dios, sepa que esa bendición de abundancia le va a alcanzar. No siempre vamos a estar en escasez de batería, escasez de harina, escasez de pañales, escasez de leche. Amén. Viene abundancia para amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén. Me toca el 42:3. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Amén. ¿De qué estamos hablando? De la gran bendición del que el Señor le había entregado a José. Ya no era el mismo José como aquellos hermanos se burlaban de él, el soñador, qué sé yo, tantas cosas lo criticaban. Ya era el gobernador. Imagínese usted la honra que Dios le había entregado a José. Ya aquellos hermanos que habían descendido a que iban a buscar comida ya en Egipto, iban a encontrarse con nada más y nada menos con José, con su hermano, pero no como cualquier José, no, como el gobernador de Egipto. Imagínese aquella sorpresa de estos hermanos cuando el hermano Puerta hablaba y decía acerca de que el padre los veía a ellos mirándose unos a los otros, y Jacob le dijo: vayan y busquen comida para que nosotros no muramos. Pues esa enseñanza es para hoy nosotros, ¿verdad? ¿Qué hace usted, pastor? ¿Qué hace usted, evangelista, en su casa? Descienda hasta este lugar a buscar la comida espiritual para que usted se la entregue a su iglesia. Alabado sea la gloria de Dios. Aquí nosotros nos comemos el maná del cielo, nada más y nada menos. No se quede usted mirándose el uno al otro, viendo la escasez, criticando, murmurando. No, descienda hasta este lugar, busque de la presencia del Señor, y el Señor le va a proveer en abundancia. El Señor le va a bendecir, porque nuestros hermanitos que un día se fueron de aquí de Venezuela y dicen: no, Venezuela está destruida, en Venezuela hay escasez, algún día ellos van a regresar aquí a Venezuela, porque va a haber gran abundancia de pan y de alimento en nuestras vidas. Sí, sí. Aleluya. Como Dios va a prosperar a Venezuela y como Dios va a bendecir a Venezuela, porque el Señor levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Hoy quizás no critican, hoy quizás dicen Venezuela es esto, Venezuela es aquello, pero el día de mañana Venezuela va a ser bendecida y la gloria postrera será mayor que la primera. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me corresponde el versículo 4. Dice: mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le aconteciere ningún desastre. Todavía Jacob no se le había quitado aquella tristeza, porque sabía con lo que le dijeron sus hermanos, de que José se lo había comido un animal, le había pasado un desastre, y él se había quedado muy triste. Había pasado el tiempo y él todavía no se había recuperado de aquella tristeza. Por lo mismo, él lo quiso mandar a su hijo, al toñeco que tenía en la casa. Le dijo: no, este es el que me queda, este es el consuelo de lo que me pasó al hijo pequeño que tenía, a José, que era el hijo que más amaba. Quizás, hermano, usted en estos mismos momentos está sufriendo. Hace mucho tiempo que se le murió un muchacho, hace mucho tiempo que perdió ese hijo, pero han pasado los años y usted sigue visitando ese cementerio. Todos los domingos va al cementerio,
Así yo conozco personas que han pasado los años y la persona visita que visita ese cementerio. Mejor aquí, hermano, tiene un lugar que visitar, como decía mi hermana. Aquí está el tiempo de la consolación. Venga a este lugar y verdad que verdaderamente el Señor le va a consolar. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Yeah. Gloria a Dios. Hemos llegado al final del camino. Este es el momento propicio para arreglar nuestras cuentas con Dios. Nadie debe irse como vino. Usted no debe continuar en la condición en que se encuentra. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de salvación, pensamientos de gozo, pensamientos de abundancia, pensamientos de salvación, pensamientos de confianza, de seguridad. Has vivido en la incertidumbre, en el temor, en el miedo, en la zozobra. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor. Hemos oído la palabra, ya sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Murió por nosotros en la cruz del Calvario, fue coronado con espinas, le clavaron las manos y los pies, le traspasaron el costado, le desfiguraron el rostro a puñetazo. Todo eso lo sabemos, que sufrió por nosotros. Ahora tienes que saber que Él está tocando en la puerta de tu corazón. Él quiere entrar en tu corazón. Él quiere salvar tu alma, quiere lavar tus pecados. Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Él quiere darte vida eterna. Aviéntese la mano sobre el corazón así. Inclina tu cabeza conmigo. Repite esta oración fuerte. Que nos oigan en el cielo, sin temor, no te avergüences del Señor. Jesucristo ha dicho en su palabra, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de ti delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que confiese mi nombre delante de los hombres, yo también confesaré su nombre delante de los ángeles que son más que los hombres. Agarre ese corazón de piedra y ahora diga conmigo y dígalo fuerte, diga Dios mío. Dios mío. Más fuerte, Dios mío. Dios mío. En este momento. En este momento. Humilde como un niño. Humilde como un niño. Yo vengo a ti, Señor. Vengo a ti, Señor. A pedirte el perdón. A pedirte el perdón. De todos mis pecados. De todos mis pecados. Señor Jesús. Señor Jesús. Me confío. Eso pecador. Me confieso yo pecador. Sé que he pecado. Sé que he pecado. He hecho lo malo delante de ti. No he obedecido tu palabra. No he obedecido tu no palabra. He honrado a mis padres. No he honrado a mis padres. He dicho la mentira. He dicho la mentira. He hecho lo malo. He hecho lo he malo. Aparentado lo que no soy. He aparentado lo que he no dudado soy. De ti. He dudado pero de ti. Hoy vengo arrepentido. Hoy vengo arrepentido. A pedirte perdón. A pedirte perdón. Señor Jesús. Señor tú Jesús, estás tocando en la puerta de mi corazón. Corazón. Te invito a entrar. Entra en mi corazón. Tú moriste por mis pecados. Por mis en la cruz del Calvario. Fuiste sepultado. Resucitaste al tercer día. Subiste a los cielos. Estás sentado a la diestra del Padre. Intercediendo por nosotros. Señor Jesús. Yo te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón. Quédate en mi corazón. Para siempre. Para siempre. Salva mi alma. Salva mi alma. Yo no quiero perderme. No quiero perderme. En ese infierno terrible. Ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo. Ir al cielo. Y vivir contigo. Vivir contigo. Eternamente y para siempre. Y para siempre. En la patria celestial. La patria Señor, celestial. Jesús, Señor Jesús. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Salva mi familia. Salva mi familia. Salva mis amigos. Salva mi amigo. Señor Jesús, injértame en la familia de Dios. Familia de Dios. Dame el gozo de la salvación. De la salvación. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Para siempre. Para siempre. Soy salvo. Soy de Cristo. Cristo. He confesado con mi boca que Jesús es mi Salvador. Mi Señor. Para siempre. Para siempre. Ya no estoy solo.
en este planeta, que gira y da vuelta alrededor del sol. Yo tengo un hogar más allá del sol. Hogar, bello hogar, en la patria celestial. Oh, gloria a Dios. Ahora tengo hermanos, tengo familia arriba en el cielo y en todas las naciones. Soy salvo. Tengo la vida eterna. Mañana cuando muera, vendrán los ángeles de Dios a buscar mi alma para llevarme a la patria celestial. Soy salvo, soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Soy salvo. Cristo es mío. Y yo soy de él. Dios mío, tú eres mi padre. Y yo soy tu hijo. Para siempre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén.